No ha sido plenamente satisfactorio el mensaje del de presidente y su premier respecto de su plan de gobierno. Primero porque parece un plan diseñado para cuatro años y a ellos les queda poco más de un año en el ejercicio del poder. Y en esa medida se esperaba que en este interregno, en el que gobernarán mediante decretos de urgencia, emprendiesen acciones puntuales, concretas, rápidas para resolver algunos de los tantos problemas que nos aquejan: inseguridad ciudadana, traba, trabas de las, trabazón del de flujo de inversiones privadas e inversiones públicas, etcétera, etcétera. De eso no hemos visto nada. Tal vez lo único o lo principalmente rescatable es el énfasis que se ha puesto en la salud pública, con el tema del aseguramiento universal por un lado y el tema de los medicamentos genéricos para permitir el acceso a los sectores más pobres a medicinas baratas. Ya es hora de entender que la salud pública es la principal herramienta de la gobernabilidad en el Perú mil ciudadanos diariamente acuden a un centro hospitalario o posta médica del Estado y lo que reciben es un trato indigno, corrosivo de la integración social. Y por eso lo más grave es que este tema no aparece en primeros lugares en las encuestas. Es una situación de indignidad ciudadana embalsada, silenciosa, que puede estallar en cualquier momento. Cerca de 4 millones de peruanos son maltratados por el Estado durante un año cuando acuden a un centro de salud pública. En esa medida el mensaje ha sido positivo. Esperábamos más, pero por lo menos vemos en un gobierno el énfasis mayor en este acuciante problema. Muchas gracias.